A ver, entonces, los temas de electrónicos son concentración, ¿sí? Soluciones binarias. Propiedades conligativas. Son cuatro, ¿eh? Cinética química. Va a estar pensando. Cinética química es velocidad de reacción. Ajá. Orden de reacción. Molecularidad de reacción, efecto de temperatura, superficies de energía potencial, teorías de las velocidades de reacción, efecto isotópico cinético. ¿Ya no? Ajá. Bien, vamos entonces aquí de concentración. Ya hablamos. Me falta. En el electrolito no está actividad iónica. Está actividad iónica. En electrolitos. O está en el electro. Revisa el electroquímica entonces. ¿Electroquímica? No. Electroquímicas, ecuación de NERTs, electrodos, aplicaciones, oxidación biológica y potencial de membrana. Electroquímica. Y en el. A ver. Es electroquímica ese. Ahorita páginas de NERTs. Aquí le voy a aparecer. Ah, pues ahí. Entonces, a ver, esto es. Ah, no estás en el. No electrolitos, no, el 4. Ah, no, sí, pero esto es lo que es. No, está poniendo por electrolitos. Ah, no, sí. No, es que era semana 4, electrolitos. Por eso no me sonaba, ¿eh? No, estos no son los de electrolitos. Este, no electrolitos. Ajá. Sí, no. Me sonaba raro, pero como no lo estoy viendo, no tengo por qué no creer. Okay. Sí, ahora sí. Te equivocaste, de modo. ¿Conductividad eléctrica? Ah, ahora sí. ¿Conductividad? ¿Iones en solución acuosa? Ah, sí, me suena. Ah, sí suena a electrolitos. ¿Iones en solución? ¿Luego? ¿Actividad iónica? ¿Actividad iónica? Ajá, ya decía yo. ¿Teoría de...? Demi Hopper, ¿cómo es el? Debye. 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 Hopper. U-H-K-E-L, ¿sí, no? Ajá, sí. ¿Sí? H-U-C-K-E-L. Ajá. Con 10. Ah, sí, 10. ¿Propiedades coligativas? Propiedades coligativas, igual que en la otra. Coligativas. Y membranas biológicas. Y membranas. Ahora sí me suena. No me lo sé de memoria, pero los conceptos son. O sea, el mensaje es demasiado simple. ¿Sabes cuál me brincó este? A ver, bueno. Correcto, vamos a terminar esto de aquí. Que sería el de electrolitos. Ya mencionamos que la conductividad. Es la capacidad de un medio para conducir corriente eléctrica. Estamos con la letra
de la ecuación simple de Victoria de Arena de Inglaterra. El voltaje es proporcional a la resistencia del medio al movimiento de la corriente eléctrica por la corriente que se desplaza a través de ese medio. La corriente, de hecho, es entonces el... Hay dos formas de interpretarla. Una sería al estilo eléctrico, al estilo de los electricistas, que a partir del cual incluso surge el concepto coloquial y que se usa, de hecho, en la industria y funciona, a pesar de que ya en términos científicos modernos no es así como funciona la electricidad. Y aquí se da el concepto de corriente. Corriente eléctrica. O fluido eléctrico. Uno todavía iba a escuchar este término, estas palabras, esta frase, fluido eléctrico, cuando uno escucha a las autoridades competentes en la materia o incompetentes a veces, cuando se refieren al servicio de energía eléctrica en las comunidades humanas, en las ciudades, pues, no, si es que el fluido eléctrico fue interrumpido por una falla en el sistema. Porque siendo esto básicamente desarrollado su utilidad en el siglo XIX, coincide también, o es entendido más bien por los electricistas, como a partir del modelo de la mecánica de fluidos, precisamente, de la aerodinámica. E incluso cuando se empiezan a medir estas variables, la corriente eléctrica en los circuitos eléctricos, se observa que en un conductor la corriente se comporta muy parecido a lo que sucede si yo vierto agua en una manguera que luego se infunde. Si yo tengo un conductor que luego da lugar a dos conductores, la corriente se divide y el voltaje disminuye, el voltaje siendo la potencia, la fuerza con la que se mueve esta corriente. Entonces, si yo manejo un fluido líquido, agua, a través de una manguera y tiene este comportamiento, yo cuando hago lo mismo o lo análogo, vamos a decir, con una corriente eléctrica, voy a observar que el fenómeno se comporta igual. Entonces, la dinámica de fluidos o la mecánica de fluidos durante un muy buen tiempo sirvió para entender cómo se comporta la electricidad. El problema es que no siempre la describía con exactitud. Por otro lado, también en el siglo XIX, la evolución y desarrollo de la teoría atómica y descubrimiento de la estructura del átomo, el descubrimiento de que el átomo está formado por partículas con propiedades eléctricas, llevó a finalmente entender que la electricidad no es un fluido, aunque se comporte como tal en algunos casos. Y aún así seguimos hablando de corriente, que funciona. Es como cuando hablamos del día, el sol sale, el sol está en su punto más alto y el sol se mete. Entonces, como si estuviéramos todavía parados en el paradigma ptolemaico del mundo geocéntrico, o sea, la Tierra en el centro del mundo y el sol dando vueltas alrededor de la Tierra. Bueno, ya sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, nosotros igual que los otros planetas, y sin embargo en nuestro lenguaje coloquial seguimos hablando como Ptolomeo hace 2500 años. ¿Bien?
Bueno, en el caso de la electricidad sucede lo mismo. Hablamos de corriente eléctrica, aunque no es un fluido. La teoría atómica nos ayuda a entender mejor cómo se comporta realmente y cómo es la electricidad desde un punto de vista físico, en la física, en la realidad, en la naturaleza. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es más bien un potencial. Como un potencial es algo que puede hacer cosas. En otras palabras, es una fuerza. Es una fuerza que puede cambiar a la naturaleza. Puede transformarla. Puede, por ejemplo, provocar un movimiento. Un movimiento de una cosa que tenga una carga eléctrica aquí, en el tiempo 0, en el tiempo 1, probablemente la partícula eléctrica con carga eléctrica, la que representamos casualmente, con signos positivos y negativos, estará acá. Se habrá cambiado su posición en el espacio, se habrá desplazado. Entonces, un delta t, como la magnitud delta x en un delta t, esto implica la velocidad. Si la velocidad no es constante, sino que es dv en dt, entonces esto me está definiendo una aceleración. Si la aceleración es la que esta cosa que cambia de posición es un algo que tiene masa, podría aplicarle la mecánica newtoniana y definir que entonces aquí hay un algo, una fuerza que provocó el cambio de la masa. Y por definición, cuando una fuerza produce un cambio de posición en algo, está realizando trabajo. Y toda fuerza que pueda llevar a cabo un trabajo, que pueda llevar a hacer un cambio, a cambiar de posición a un algo, a una masa, ese pueda, que pueda, es poder, es potencia. Es energía. Entonces, la electricidad, el que la electricidad pueda hacer cosas, me está dando la idea de que la electricidad es una forma de energía. Es un algo que puede cambiar la naturaleza. Eso como conceptos genéricos. Ahora, la electricidad fue una cosa rara observada desde el tiempo de los griegos. De hecho, lo veo en la palabra electrón, electricidad. Es una palabra de un griego. Más para acá, hacemos un salto cuántico histórico, siglo XIX, siglo XVIII. Personas como Franklin se preguntan qué es la electricidad. Vamos a saltar para más. Llegamos a personas como Faraday, que es el que finalmente define el comportamiento de las cosas eléctricas. Hasta aquí básicamente lo que se observaba como electricidad eran cosas que aparentemente se generaban una posibilidad de cambios fuertes. Por ejemplo, de repente que el aire se encendiera, literalmente que emitiera luz. ¿Qué es eso? Un relámpago. Y hay de relámpagos a relámpagos. Hay los grandes relámpagos que vemos en las tormentas eléctricas, que son los estudios grandes, o hay pequeños relámpaguitos. No se han fijado, ocasionalmente llegan en la noche a su casa, no prenden la luz todavía, o están a oscuras, se quitan el suéter, un suéter de acrílico, y ¿qué es lo que observan? Se sienten. Bueno, se observan muchas cosas, con varios sentidos. Con tres sentidos podemos observar tres cosas, tres fenómenos aparentemente diferentes, o más bien complementarios. Sienten como
cosquillitas o algo que pasa cerca de la piel, ¿no? ¿Escuchan? ¿Qué escuchan? Como celofán. Pequeñas explosiones, como pequeños truenos, realmente. Junto con el relámpago existe el trueno, todo esto en el rayo. ¿Y qué es lo que llegan a ver cuando el cuerpo se está oscuro? ¿Qué es lo que llegan a ver? Pequeñas lucecitas. Bueno, ese relámpago, el trueno, que observamos una tormenta eléctrica, como el igual que lo observó preguntándose Franklin qué era, porque mucha gente lo ha observado, que la gente es gente. Quizás se preguntaban cuando no buscaban ir más allá. Son exactamente los mismos. Hay otros fenómenos, estos luego los usan hasta los niños en las escuelas, primarias, hasta en el preescolar. Toman un peine, se frotan el cabello, hay que hacer papel encima de una superficie, una mesa, y ¿qué es lo que pasa? Se pega. ¿Sí? Se llega a ver, no sé si ustedes lo han notado, en algunas pantallas de televisores, se pueden llegar a pegar hojas de papel, pegar su papel. Lo han visto, lo han hecho. ¿Se han fijado qué sucede cuando retiran la hoja o el papel? Háganlo. Sucede lo mismo cuando se quitan el suéter de aquí. También se oyen esas pequeñas truenos. A veces uno llega a ver esa luz, esa chispa. Todo esto fue estudiado por los igual que Franklin, se llamaban a sí mismos los electricistas. Y definieron que había, descubrieron que había dos tipos de electricidad, dependiendo de cómo se unían los materiales. Por ejemplo, un papel se pega al peine o a la pantalla de vidrio. Se dieron cuenta que, efectivamente, los científicos se dan cuenta que en algunos casos había materiales que se pegaban al vidrio, que el vidrio es conocido desde el tiempo de los inicios, o a materiales que hoy en día llamaríamos plásticos, llamaban resinosos, resinas, como el ámbar. El ámbar es una resina natural, es un polímero que se forma a partir de moléculas de carbono. A diferencia del vidrio, como el de, bueno, mis antepasados no son de vidrio, como el de las ventanas, como este de acá, que es la realidad que alguien me llamó. El vidrio está hecho con, está formado principalmente por silicio, son silicatos. Curioso, de la misma familia química que el carbono. Y el carbono, los compuestos de carbono pueden formar también polímeros, como por ejemplo estos que están en Santeos. Ya no son de vidrio, antiguamente eran de vidrio, actualmente hay una norma mexicana que prohíbe hacer anteojos de vidrio. ¿Qué pasaba? O sea, muy común que se caían y se rompían, y a veces se rompían en la cara y podían lastimar a la gente. Estos son de policarbonato. El policarbonato es una molécula sintética hecha a partir de carbono, sintetizada en la década de los 50, especialmente en Alemania y luego en los Estados Unidos. Es un polímero, es parecido al ámbar, pero el ámbar es natural, es artificial. El ámbar es muy conocido desde hace mucho tiempo, y le llamaban resina. Y lo que observaban los electricistas es que algunos materiales se pegaban, por ejemplo la lana, se pegaba al vidrio o a la resina. Y lo que se pegaba a la resina no se pegaba al vidrio. Y a veces cuando juntaban una varita de vidrio con una varita de ámbar, se producía un pequeño relámpago. Entonces, dedujeron que la electricidad de esos relámpagos, la electricidad, estaba relacionada con materiales como el vidrio y el ámbar, las resinas. Entonces hablaban de dos tipos de electricidad: la electricidad vítrea o de vidrio, y la electricidad resinosa,
o de la resina espumosa. Con el tiempo, no recuerdo quién fue el que decidió, bueno, en lugar de estar hablando de resinoso y vidrio, pongámosle a este positivo y a aquel negativo, no como persona. De ahí es de donde vienen estos símbolos. El positivo negativo, los con los cuales trabajaba.